Yo me estoy replanteando el... Me estoy replanteando muchas cosas. Tengo que ver... esta noche, de hecho, voy a estudiar sobre ello. Sobre TikTok. A ver qué se puede sacar de ahí. Yo es que mi cuenta principal pasa una cosa. Yo en mi cuenta principal... Es como un basurero. O sea, el algoritmo de esa cuenta está en la mierda. Porque he probado a hacer de todo. Claro, pero una vez que... O sea, para eso necesitarías ordenador. Porque una vez... Si tú metes mi cuenta en tu móvil, seguiría linkeando. No quiero hacer eso porque están muy escondidos, pero hay muchos recuerdos en esa cuenta de TikTok. Están muy escondidos, ¿eh? Pero hay muchas cosas que no quiero eliminar de ahí. Pero es de los míos, entonces. Porque tengo que estudiar, por ejemplo, cómo TikTok quiere... cuántos clips suele querer programar o no programar los clips, afecta o no afecta. Hemos sobrevivido 180 minutos. Vamos. Llevamos más de 2 horas sin palmarla. Pasando. Claro, ese tipo de cosas son las que quiero estudiar.
Vale, a ver, la mía... ¡Rollo! ¡Suena! Ahora puedo excavar. Sí, sí puedo. Pasa buen día. ¡No chilles tanto! Soy consciente de que estoy fuera, ¿verdad? ¿Sabes por qué ha pasado esto? Porque me ha alejado. ¡Ay, que es agua limpia!
Ok. Coño. A ver, yo lo que leí, escuché, es un... Tú sube todo lo que puedas. No, TikTok de hecho quiere que subas todo el contenido posible. O al menos eso antes. Joder, yo me acuerdo de las mejores épocas que tuvo ese TikTok, en plan esta cuenta, fue un experimento que hice de, oye, ¿qué pasa si subo 150 clips? Y ni siquiera esparcidos, ¿eh? Rollo, en el momento. Y había clips que, literalmente, a día de hoy... tienen... no me acuerdo si 30 y pico mil, 50 y pico mil visitas. Gracias a ese experimento. Ya. Yo con eso siempre me rayo mucho, tío. El tema de los hashtags. Entiendo. Pues investigaré hoy.
mental, tío. Yo a Riz les estoy pasando un WeTransfer con todos los clips que hago yo. WeTransfer es un... para pa descargar, por si acaso no lo has hecho nunca. Es mejor para eso que... Ah, bueno, vale. Porque lo que tú quieres es tener los clips ya con... Ya con su edición, entre muchas comillas, y demás, ¿no? Te lo estoy diciendo, que yo te los puedo pasar por WeTransfer. Te los descargas al móvil. Es un link. Cuando pulsas el link te dice: ¿quieres descargarte estos archivos? Le dices descargar. Ya está, no te tienes que crear ni siquiera una cuenta. Pues que no sé cómo funciona el móvil. Pero todo es probar.